Solo se sabe de él que en la guerra entre su padre y Leovigildo huyó con su madre, que pensaban huir a Francia, donde estaba la madre de Ingunda, pero los bizantinos, que tenían un territorio aquí en España, los tomaron como rehenes, se los llevaron a Constantinopla. Se sabe que la madre murió en el viaje, y se sabe que el niño estuvo en Constantinopla. De hecho, yo encontré cartas de su abuela Brunegilda dirigidas al emperador, a la emperatriz, al patriarca de Constantinopla, pidiendo que le devolviera a su madre. Y claro, impacta que alguien tan inocente como un niño pues tenga que acarrear las consecuencias de su familia, ¿no? Y alguien tan indefenso como este pequeño príncipe sea a la vez una pieza tan valiosa en el tablero geopolítico de la Europa de aquel tiempo. Este niño acaba con 3, 4 años huérfano de padre y de madre, rehén del emperador Mauricio en Constantinopla, y deseado por su abuela Brunegilda, que era reina franca, enemiga de Leovigildo, deseado por Leovigildo y Recaredo, reyes de Hispania, y deseado por el emperador, porque con esa palanca puede mover la voluntad de estos reyes. Aquí hablé de los visigodos y retrato los hechos históricos con el mayor rigor, pero sí, se puede cambiar los nombres: Leovigildo, Brunegilda, Fredegunda, Recaredo, les llamas Juan, María, Carmen, Pedro, y la historia no cambia nada. Quiero decir, no es una novela histórica, sino que es una novela sobre el poder, sobre la ambición, sobre la crueldad, sobre la posibilidad de ser libre siendo esclavo, en definitiva, sobre la condición humana. Lo define muy bien Maquiavelo ese. Dice, quien quiera dedicarse a la política, que deje sus principios morales en casa. La política es un universo de valores, igual que lo es la ética. Y se rige por esos principios, ¿no? Entonces, no podemos juzgar éticamente a estos personajes. Como personas, pues serían malvados, perversos, pero desde el punto de vista del poder, está todo justificado. Lo único que no se justifica es si fracasas, que es lo que le pasó al pobre. De hecho, yo, en algún momento, mientras escribía, me recordaba a Don Vito Corleone, a Santino y a Michael Corleone. Leovigildo, cuando su hijo Hermenegildo se levanta contra él, tiene la templanza, la calma de no ir por él directamente, porque va a aprovechar la ocasión para acabar con todos los enemigos que tiene, que ahora se han unido a su hijo. No porque crean en su hijo, sino porque quieren debilitarle a él. Es posible ser libre incluso en la peor tiranía, siempre que tengas la cabeza apta para la libertad, para pensar, para tener espíritu crítico. Nadie puede entrar en tu cabeza. Entonces,
un rey puede ser esclavo y un esclavo puede ser libre. Depende de cada uno, pero claro, la libertad también exige un esfuerzo enorme y te puede llevar, porque la libertad exige, o tiene otra cara que es la responsabilidad y otra cara que es ser consecuente de, y te puede llevar a tomar decisiones terribles y muy dolorosas como sucede en la novela. Si hay un destino que está escrito, es el de un príncipe, es reinar. Cuando un príncipe no llega a reinar es que ese destino se ha torcido. Alguna fuerza ha intervenido para impedirlo. Y cuando eso sucede, es una tragedia. En realidad, en la novela es una tragedia. No quiero revelar más, pero bueno, desde el título ya sabemos que el príncipe no reinó. Quiero decir, está catalogada como novela histórica. No es una novela histórica. Es una novela que parte de hechos históricos, que narro esos hechos con el mayor rigor posible, dentro de que tampoco hay mucha información, que esos hechos históricos dan pie a recuperar toda la tradición mitológica grecolatina y que invitan y en algún momento encierran al propio lector y dice, ahora vas a tener que pensar y reflexionar sobre esto.